cuarto. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Pueblo del Señor, rebaño de vida, bendice a tu Dios. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo del Señor, rebaño de vida, bendice a tu Dios. Aleluya. Es la Pascua real, no llena la sombra, la verdadera Pascua del Señor. La sangre del pasado es solo un signo, la nueva imagen de la gran unción. En verdad tú, Jesús, nos protegiste por tus hambrientas manos paternales, envolviendo en tus alas nuestras almas. La verdadera alianza tú sellaste, y en tu triunfo hacia nuestra carne, reconciliada con tu Padre eterno, y desde la vida de la llevarnos a la alabanza festiva de tu cielo. Oh gozo universal, Dios se hizo hombre, para unir a los hombres con su Dios, se rompen las cadenas del infierno, y en los labios renace la canción. Cristo Rey eterno, te pedimos que guardes con tus manos a tu iglesia, que protejas y ayudes a tu pueblo, y que venzas con él a las tinieblas. Amén. Dar gracias al Señor, es eterna su misericordia. Aleluya. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y para la casa de Israel, eterna es su misericordia.
conmigo y me auxilia. Venera derrota de mis adversarios. Me pone refugiarse en el Señor, te fiaste de los hombres. Me pone refugiarse en el Señor, que me confía en los manales. Todos los pueblos me lo aman, en el nombre del Señor lo rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco, en el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como avispas, ardiendo como fuego en las zarzas, en el nombre del Señor los rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. Hay campos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa, la diestra del Señor es poderosa. No he de morir ni viviré para contar las hazañas. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Abriré las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar. Dame mi Dios, te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Dar gracias al Señor que es bueno, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dar gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Aleluya. Aleluya. Creaturas todas del Señor. Bendecid al Señor, aleluya. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso, ay, gloria y alabanza por los siglos. Santa gloria, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres.
los hombres que dominen donde has los abismos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti honor y alabanza por los siglos. En las alturas todas del Señor, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De Cristo Jesús, del linaje de David, que vive resucitado de entre los muertos, verdadera es la sentencia que dice: si hemos muerto con él, viviremos también con él; si tenemos constancia en el sufrir, reinaremos también con él; si rehusamos reconocerle, también él nos rechazará; si le somos infieles, él permanece fiel, no puede él desmentirse a sí mismo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Pregonando tus maravillas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Thank you.
sobre todos los que nos odian. Misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancado de la mano de los enemigos, santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamará profeta del Altísimo, porque vas delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, de los siglos. Amén. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dios nos ama y sabe lo que nos hace falta. Invoquémosle pues diciendo: te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te alabamos, Dios Todopoderoso, Rey del Universo, porque a nosotros, injustos y pecadores, nos has llamado al conocimiento de la verdad. Haz que te sirvamos con santidad y justicia. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Vuélvete hacia nosotros, Señor, tú que has querido abrirnos la puerta de tu misericordia, y haz que nunca nos apartemos del camino que lleva a la vida. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Ya que hoy celebramos la resurrección del Hijo de tu amor, haz que este día transcurra lleno de gozo espiritual. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Da, Señor, a tus fieles el espíritu de oración y de alabanza, para que en toda ocasión te demos gracias. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Movidos ahora todos por el mismo espíritu que nos da Cristo resucitado, acudamos a Dios, de quien somos verdaderos hijos, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concédenos, Señor Dios nuestro, venerarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.
El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina. Hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Ponemos ante los ojos, ante las manos bondadosas de María de Guadalupe, todos nuestros intereses, nuestras oraciones, nuestras súplicas. Le damos la bienvenida en forma muy especial a la peregrinación número 46 ciclista de San Sebastián Xala. Igual todas sus intenciones, todas sus plegarias las ponemos ante la Santísima Virgen para que ella interceda por ustedes, bendiga sus personas, sus trabajos, sus familias y todos sus intereses. Preparándonos para celebrar estos sagrados misterios, abriendo nuestro corazón al Señor, reconociéndonos necesitados de Él porque hemos pecado, pidámosle humildemente perdón y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo. Gracias por tu inmensa
Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Sofonías. Busquen al Señor, ustedes los humildes de la tierra, los que cumplen los mandamientos de Dios. Busquen la justicia, busquen la humildad. Quizá puedan así quedar a cubierto el día de la ira del Señor. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldades ni dirá mentiras. No se hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios. Te alabamos. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Dichosos los hombres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A la viuda y al huérfano sustenta, y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sion, reina por siglos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos. Pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo, para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen.
de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos.
Palabra del Señor. Hermanos, en las lecturas de hoy aparece todo un repertorio de personajes marginados, pobres, humildes, hambrientos, oprimidos, ciegos, cautivos, perseguidos, etc. Para ellos hay una gran noticia: son los preferidos de Dios. Esa es la lógica que Pablo explica también, escuchamos en la segunda lectura, a los fieles de Corinto. Dios ha elegido a los que menos valen ante los ojos del mundo. Su único valor, por tanto, es Dios. El que se gloría nos dice que se gloríe en el Señor. Ese mismo es el mensaje de bienaventuranza que proclama el Evangelio. En el Evangelio, el anuncio del reino hace que Jesús cobre fama y que le siga una muchedumbre. A esta muchedumbre y a sus discípulos, Jesús les dirige lo que se conoce como el Sermón del Monte. El evangelista Mateo hace una especie de manual de vida cristiana en el que resume las enseñanzas de Jesús y con el que Jesús comienza prácticamente su predicación. Se trata de las bienaventuranzas. Reflexionemos sobre algunas de ellas. Comienza diciendo: felices los pobres. Los cristianos pobres son verdaderamente felices, y ellos son los que no poseen nada porque todo lo han puesto al servicio de los demás. Un cristiano es pobre cuando no tiene dinero propio porque todo es para su hogar. No vive rodeado de secretos, es transparente, no experimenta soledad porque es feliz con los suyos. Espera todo de los demás, siempre pide perdón y siempre perdona. Los cristianos que son verdaderamente pobres son los que, a pesar de las muchas dificultades, siguen creyendo que todo es posible para los que aman. Hay demasiadas personas tristes porque son ricos en tonterías. La pobreza no es solo pobreza material. Decía el Papa San Juan Pablo II que él conocía gente tan rica, tan pobre, que lo único que tenían era dinero. Que no seamos ricos en tonterías. Felices los que lloran. No siempre las lágrimas son signo de tristeza o de fracaso. Las lágrimas pueden ser lo más limpio, noble y sincero que haya en nuestra vida. ¿Cuántas veces las lágrimas son signo de un cambio, de una conversión? Felices los que saben llorar porque reconocen sus errores, porque han descubierto su egoísmo, su orgullo, su celo, su hipocresía, pero estos saben decir sí a muchas cosas lindas. Felices los sencillos de corazón. ¿Cuántas cosas hay complicadas en la vida y cómo pesan? Sobre todo cuando surgen de corazones confusos, oscuros, enredados. La sencillez indica que hay de por medio un inmenso amor. Los corazones y las vidas enredadas no sirven para un gran amor. El amor es sencillo, claro, limpio, resplandeciente, puro y terso. Y el mandamiento del Señor es el amor.
Felices los que tienen un corazón limpio. Ordinariamente nos preocupamos de no salir sucios o con manchas en la ropa, pero ¿nuestros corazones están limpios? Para que los cristianos sean verdaderamente felices, es necesario que tengan un corazón limpio de todo lo que empaña, de una dualidad de vida, de prejuicios tontos, libres de machismo y feminismo, del qué dirán, de toda forma de egoísmo, de infantilismos y de caprichos. Con el pasar del tiempo se empaña la mirada. Tal vez antes se veían las cosas desde la óptica de la ilusión y la esperanza, y tal vez hoy todo se ve con desilusión y desesperanza, a veces con desesperación. ¿Qué cambió en nosotros? ¿Sentimientos? ¿Actitudes? ¿Circunstancias? Tal vez lo que nunca ha cambiado es el corazón. Felices los cristianos que tienen un corazón limpio, porque siempre estarán como nuevos. Felices los que trabajan por la paz. Lo contrario de la paz es la guerra, que siempre destruye. Hay muchas formas de guerra, la de la injusticia y la corrupción, la de la violencia, la de los insultos, amenazas y gritos, la de las venganzas y desquites, la de la indiferencia y la frialdad. Todas estas formas de guerra tienen un solo origen: la incapacidad de crecer en el amor, venciendo el orgullo y dominando el egoísmo. ¿Cuántas cosas hay destruidas en nuestra vida? ¿Cuántos momentos de felicidad se esfuman? ¿Cuánto amor desperdiciado? Hermanos, hoy pedimos a la bienaventurada siempre Virgen María que nos alcance la gracia de trabajar y vivir verdaderamente esta felicidad que nos propone hoy el Evangelio. Que así sea. De pie. Nos ponemos de pie para hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Invoquemos, hermanos, con corazón unánime y plegaria ferviente, a Dios Padre, fuente y origen de todo bien. Después de cada petición, decimos: escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Escúchanos, Señor, y acrecienta nuestra fe. Por la Santa Iglesia, reunida aquí en el nombre del Señor y extendida por todo el mundo, oremos. Escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Por nuestra ciudad, por
su prosperidad y por todos los que en ella moran. Oremos. Escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Por los que están de viaje, por los enfermos y prisioneros, por los pobres y todos los que sufren. Oremos. Escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Por nuestros hermanos difuntos, para que Dios los reciba en su reino de luz y felicidad. Oremos. Escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Por los peregrinos ciclistas número 46 de San Sebastián, Xala. Oremos. Escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Dios nuestro, que has prometido a los pobres y humildes la felicidad del reino eterno, escucha nuestras oraciones y no permitas que tus fieles se dejen seducir por los engaños del mundo. Antes bien, a semejanza de los humildes del Evangelio, sigan con fidelidad a su Esposo y Señor y experimenten así la fuerza de su Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar, en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque naciendo, restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados. Resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el cardenal Norberto,
sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en particular de tu hija Guadalupe Marrón, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El Señor Jesús nos ha enseñado esta oración para dirigirnos a nuestro Padre. Con ese espíritu de las bienaventuranzas, dirijámonos a Él, pidiendo que nos dé la felicidad que necesitamos a partir de la vivencia de lo que Él nos pide. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oh, God.
Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo.